Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una tarde ya de sábado bastante calurosa. Venimos caminando por aquí en la calle del Campo Florido, rumbo a la estación Tacubaya del sistema de transporte colectivo Metro. Y vamos pensando en voz alta, vamos haciendo una disertación acerca de los sonidos de la música del barrio. Y recuerdo que hace más o menos 20 años el poeta Víctor M. Navarro tenía un programa sabatino precisamente en el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER. Esa emisión llevaba el título de Concierto Ciudadano y en una ocasión el poeta me invitó a reportear y el reportaje iba acerca del paisaje sonoro de la Ciudad de México. La idea era que a través de entrevistas le preguntáramos a la gente qué estaba escuchando en ese momento, qué venía a su mente cuando le hablábamos de esto, del paisaje sonoro, de los ecos cotidianos en el transporte público, en las calles, en la escuela, en la oficina, y no es comercial. Bueno, pues en aquella ocasión recuerdo haber entrevistado a mi maestro Pancho Méndez, quien tenía en mente algunas canciones. Pancho Méndez, poeta, novelista, cuentista, director de teatro, docente de educación artística, a quien tanto debo, vivía en los condominios de Sears, aquí mismo en el homerío que los mexicanos llamaron Atlacuihuayan. Estos condominios que se encuentran en la colonia Kobe. Pues bien, retomando el hilo de aquella reflexión, pienso hoy mismo en tres voces, en tres identidades sonoras que me remiten directamente a Tacubaya. La primera de ellas, sin duda, el ídolo del barrio, el gran Javier Solís, grandísimo, una de las voces más queridas por el pueblo mexicano, muerto prematuramente en sus treintas, el rey del bolero ranchero, el señor de sombras, puro Tacubaya, diría su más grande admirador, el señor Mike Quintana. Y pues sí, recuerdo que quizá las primeras ocasiones que escuché a Javier Solís y que supe de su existencia fue a través de mi amigo Isaac Reyes Parra, de aquí de la calle de Halcón, de la Bellavista, donde la gente es lista, el que no es carita es carterista y uno que otro artista. Ya después seguí escuchando a Javier Solís porque mi papá compró un CD de 15 éxitos del Morrongo de Tacubaya. Y bueno, pues ya de ahí nos seguimos porque mi abuelo paterno, Rodolfo Morales Granados, era gran admirador de este cantante que le da identidad al barrio. Dice doña Micaela González Avelino, madre de mi amada Carla Adriana Valladares González, que venir a Tacubaya y no escuchar a Javier Solís es como no haber venido a Tacubaya. Y se refiere doña Mica al hecho de que andando por el mercado, ya sea Cartagena o Tacubaya, entre los puestos o en el transporte público, siempre aparece como un eco la voz del ídolo de este barrio.
otra música del barrio que para mí fue fundamental en la adolescencia fue la obra de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. No recuerdo exactamente la razón por la cual comencé a seguir a esta banda mexicana que en aquella época estaba conformada por el Rocco en la voz, no tanto en la meroliqueada, aunque siempre fue bastante hablador, pero bueno, también estaba Aldo Jansen en el bajo, como continúa hasta ahora. Acababa de entrar el Pato Montes y había salido el famosísimo Tiki. Estaba el Lobito en las percusiones, estaba José Luis Paredes Pacho en la batería y en los metales estaba el inolvidable sax Eulalio Cervantes, el sax fallecido tras una penosa enfermedad durante la pandemia. Y bueno, pues su música fue llenando los espacios. Recuerdo que su disco El Circo, su segunda placa, la conocí en una tienda de discos que se llamaba Discolandia y que estaba aquí en Tacubaya, a un costado de la Plaza Charles de Gaulle, la Plaza de Cartagena, donde está la Feria de Listón. La Feria de Cartagena, la Feria de Tacubaya, ahora ya sin su icónica Rueda de la Fortuna que apareció en la película Perfume de Violetas. Y bueno, pues de Maldita Vecindad, un chorro de cosas, ¿no? Muchas canciones, Rafael, Toño, Morenaza, Pañón, Supermercado, Bailando, El Tieso y la Negra Soledad, El Cocodrilo, Quinto Patio Ska, Cumbala, Pachuco, Pata de Perro, Un Poco de Sangre, Mujer y tantas otras rolas chidas que tuvieron en aquella época creativa. Finalmente, les quiero platicar de una tercera voz que curiosamente no es un músico, pero es un poeta, el grandísimo Víctor Navarro, también, cómo no, el poeta de Tacubaya, autor de dos poemarios fundamentales, Tacubaya Revisited y Cartagena. A veces cuando voy caminando por Avenida Jalisco, viene a mi mente la voz de Víctor M. Navarro recitando su poema Tacubaya en los pasillos de la 258 vecindad chula donde las haya aquí en Tacubaya, una vecindad con historia, donde se ha rodado el video Pachuco de Maldita Vecindad, donde se rodó parte de la serie Cloroformo, la serie televisiva, donde participaron Joaquín Cosío, Tenoch Huerta y tantos otros actores y actrices de nuestro país. Por supuesto, la cinta de 1964, el filme Días de Otoño, inolvidable, estelarizado por la señora Pina Pellicer y el señor Ignacio López Tarso, dirigidos magistralmente por Roberto Gabaldón y con la fotografía de don Gabriel Figueroa. Hasta aquí queda esta disertación, espero que 10 pesos las gorditas, ¿de qué le damos? La compartamos, ya escuchan la voz del barrio, la voz del comercio, el pregón, el mercadeo. Esto es Tacubaya, mi barrio querido, el lugar de mi ensueño, de mi infancia, de mi adolescencia y ahora de mi vida adulta, espero también de mi vejez.
Nos escuchamos pronto, nos vemos pronto por acá. Chao.